vamos a continuar profundizando en la naturaleza del agua. Veíamos su estructura química fundamental, formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno, H2O, la famosa fórmula. En la molécula de agua, cada átomo de hidrógeno está unido al átomo de oxígeno por un enlace covalente. En química hay varias formas de enlazar átomos y moléculas. El enlace covalente es una manera, que es un tipo de enlace en la cual los átomos comparten electrones en su última órbita. De manera que, en este caso, el hidrógeno cede un electrón, el oxígeno cede un electrón y forman un enlace que confiere estabilidad a la molécula. La otra forma de enlazar que tiene el agua son los puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno en la cual el hidrógeno de carga positiva se une de manera electrostática por fuerza de atracción con un átomo o una molécula de mayor electronegatividad. Estos son los enlaces de hidrógeno, que son un poco más débiles como unión que el enlace covalente, pero que le da al agua unas características notables y muy particulares. Es lo que le da su punto de ebullición, su tensión superficial, que pueda formar clusters o cúmulos, y sobre todo, que es el tema que nos va a ocupar hoy, lo que le confiere capacidad de memoria y guardar información. Entonces, en el enlace covalente, estos átomos adquieren así un electrón añadido. El átomo de hidrógeno se encuentra con dos electrones en vez de uno, y el de oxígeno con 8 electrones periféricos en lugar de 6, porque justamente participa en dos enlaces. Esto le confiere una gran estabilidad a la molécula. La distribución de los electrones en el enlace covalente oxígeno-hidrógeno no es simétrica. Los electrones están más fuertemente atraídos por el átomo de oxígeno que por el de hidrógeno. Como consecuencia, el oxígeno queda cargado negativamente y los hidrógenos positivamente. Este desequilibrio en la distribución de las cargas eléctricas, añadido a la geometría no lineal de la molécula de agua, se traduce en la existencia de lo que se llama un momento dipolar eléctrico. Este desequilibrio eléctrico es responsable del gran poder disolvente del agua para con los cristales iónicos, determinadas sales, ácidos o bases. Las moléculas de agua pueden insertarse entre los iones constitutivos del cristal, orientando hacia ellos la parte de carga eléctrica opuesta. Esto debilita considerablemente la atracción entre los iones cristalinos, reduciendo la cohesión del cristal y facilitando su disolución. Como vemos, entonces, ese efecto disolvente es en realidad un efecto eléctrico, electroquímico. Les recuerdo, un dipolo eléctrico es un sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud cercanas entre sí. Esto es lo que le confiere al agua, la molécula de agua, la característica de dipolo. La molécula de agua, aunque tiene una carga total neutra, es decir, igual número de protones positivos que de electrones negativos, presenta una distribución asimétrica de sus electrones, lo que la convierte en una molécula polar, es decir, polarizada. Alrededor del oxígeno se concentra una densidad de carga negativa, mientras que los núcleos de hidrógeno quedan desnudos, desprovistos parcialmente de sus electrones, y manifiestan, por tanto,
una densidad de carga positiva. Por eso, en la práctica, la molécula de agua se comporta como un dipolo. Las moléculas de agua se unen entre ellas estableciendo interacciones dipolo-dipolo, entre dipolos, mediante enlaces o puentes de hidrógeno, como les contaba hace un momentito. La carga parcial negativa del oxígeno de una molécula ejerce atracción electrostática sobre las cargas parciales positivas de los átomos de hidrógeno de otras moléculas vecinas. Y aunque son uniones débiles, el hecho de que alrededor de cada molécula de agua se dispongan otras cuatro moléculas unidas por puentes de hidrógeno permiten que se forme en el agua, ya sea líquida o sólida, una estructura de tipo reticular, en forma de red, responsable en gran parte de su comportamiento anómalo y de la peculiaridad de sus propiedades físico-químicas. La disposición tetraédrica de los orbitales del oxígeno determina un ángulo muy característico entre los enlaces. Y este ángulo especial, ligeramente elástico, es el que da origen a algunas de las características del agua. El interior de una molécula de agua es similar al de una batería. Dos polos electromagnéticos que captan y liberan electrones de carga negativa, resultando en una tensión alterna constante. Por esta gran alternabilidad en el interior de la molécula, la capacidad de enlace del agua es una característica destacada. Los polos de distinta carga atraen moléculas de agua al entorno, enlazándose al formar puentes de hidrógeno. Estos enlaces, junto con el carácter bipolar, son los elementos principales de la estructura del agua. Pero la clave de muchas propiedades del agua reside en los enlaces que la molécula de agua puede formar con sus vecinas. Hemos visto ya que en la molécula de agua, el átomo de oxígeno posee 8 electrones periféricos, de los cuales solo 4 están implicados en los enlaces covalentes oxígeno-hidrógeno, con los dos átomos, por supuesto, de hidrógeno, H2O. Los 4 electrones restantes que quedan, esos electrones libres, se agrupan en 2 pares, se les llama dobletes electrónicos libres. Cada uno de estos dobletes, de estos pares de carga eléctrica negativa, pueden formar un enlace de tipo electrostático con un átomo de hidrógeno cargado positivamente, es decir, ese doblete electronegativo con un átomo de hidrógeno electropositivo de otra molécula vecina, ¿no? Este enlace de hidrógeno es lineal. El átomo de oxígeno de la molécula está alineada con el grupo oxígeno o hidrógeno de la molécula vecina. Y aunque estable esta unión, este puente, a temperatura ambiente, es frágil comparado con el enlace covalente, como veíamos, de intercambio de electrones. Así que no es de extrañar que, es decir, su importancia en las reacciones bioquímicas, donde las energías puestas en juego son pequeñas. Las características del agua derivan en gran medida de la geometría de su molécula. En la molécula de agua, la forma geométrica formada por las direcciones de los dos enlaces covalentes y los dos dobletes electrónicos libres se aproxima mucho a un tetraedro centrado en el átomo de oxígeno. De ahí deriva, en el hielo de modo permanente y en el agua líquida de modo transitorio, la existencia de estructuras de asociaciones en las cuales los átomos de oxígeno del agua se encuentran en los vértices de una red cuasi tetraédrica. Esta propiedad, llamada cohesión, es la que permite que se formen las nubes y las gotas de lluvia. La fuerza de cohesión permite que el agua se mantenga líquida a temperaturas no extremas.
Por su misma propiedad de cohesión, el agua tiene una gran atracción entre las moléculas de su superficie, generando lo que se llama la tensión superficial. La tensión superficial del líquido se comporta como una película capaz de alargarse y al mismo tiempo ofrecer cierta resistencia al intentar romperla. Esta propiedad contribuye a que algunos objetos muy ligeros floten en la superficie del agua, aún siendo más densos que ésta. Debido a la elevada tensión superficial del agua, algunos insectos pueden posarse y caminar sobre ella sin hundirse, y también algunos animales, como el pequeño lagarto basilisco, que corre por sobre la superficie del agua. La tensión superficial está íntimamente relacionada con otra de las propiedades del agua, que es la capilaridad. Las gotas de agua son estables también debido a su alta tensión superficial. Por eso se pueden formar las gotas. Esto se puede ver cuando pequeñas cantidades de agua se ponen en superficies no solubles como el vidrio o las hojas, formando gotas. Otra de las características interesantes del agua es su capacidad de adhesión. Debido a su gran potencial de polaridad, esta propiedad de adhesión ocurre porque generalmente el agua es atraída y se mantiene adherida a otras superficies. Otra característica interesante es la acción capilar, la capilaridad. El agua cuenta con la propiedad de la capilaridad, que es la propiedad de ascenso o descenso de un líquido dentro de un tubo capilar. Esto se debe a sus propiedades de adhesión y cohesión. Cuando se introduce un capilar en un recipiente con agua, ésta asciende espontáneamente por el capilar como si trepase agarrándose por las paredes, hasta alcanzar un nivel superior al del recipiente, donde la presión que ejerce la columna de agua se equilibra con la presión capilar. A este fenómeno se debe en parte la ascensión de la savia, así asciende la savia por el tronco, desde las raíces hasta las hojas. Otra característica, el agua es más densa que el hielo. Es una propiedad curiosa del agua, por eso el hielo puede flotar en el agua líquida. La densidad del agua aumenta con la temperatura entre 0 grados y 4 grados y empieza a decrecer a más altas temperaturas. Veamos otras características interesantes del agua. La temperatura de una sustancia normalmente aumenta cuando ésta está sujeta a presión, pero la temperatura del agua, a la presión que sea, no aumenta por encima de los 36 grados. Si no fuera así, los buceadores, en caso de inmersión, se sobrecalentarían como si tuviesen fiebre. Otro. Sin la capacidad del agua de almacenar calor y frío durante mucho tiempo y de liberarlos de forma muy gradual, las temperaturas ambientales tendrían variaciones de más de 100 grados. El agua es un gran templa, modera los climas. Sin la humedad atmosférica, el viento no tendría freno y la superficie de la Tierra estaría expuesta continuamente a vientos profundamente devastadores. Otro. Si el agua se comportara de forma normal, es decir, según las normas básicas de las leyes físicas y químicas, no habría vida sobre la Tierra. En el agua, la transmisión de las ondas de sonido, por ejemplo, esto es un dato interesante, es 4 veces más rápida que en el aire. Se dice que esta es la causa de que los pájaros canten al amanecer, ya que en este momento de mayor humedad condensada, sus gorjeos llegan más lejos y se escuchan mejor. El agua es un solvente universal, al que con tiempo no se le resiste ningún material, sea hierro, piedra o minerales.
De ahí el dicho, la gota que rompe la piedra. Bueno, hasta ahora hemos visto las propiedades físico-químicas y otras particularidades del agua en un aspecto físico, material. Pero al igual que nuestro cuerpo tiene también un aspecto inmaterial, no físico, que es mucho más grande. Dicho de otra forma, es más lo que no podemos ver que lo que se percibe. Por esta razón, la ciencia, dependiendo de su experimentación y comprobación a partir de los sentidos, de lo que ve, de lo que comprueba, siempre va a ir un paso atrás, está limitada justamente por los sentidos físicos. Como veíamos en el capítulo anterior, justamente las características estructurales del agua, su geometría, le permite adoptar diferentes formas y agruparse de variadas maneras, con lo que le permite generar memoria y guardar información. Las características físicas del agua, en especial las que involucran la estructura y capacidad de sus moléculas para agruparse de múltiples formas, están relacionadas con la calidad de la misma. Depende de la calidad del agua, obviamente. Los modelos actuales para el comportamiento del agua líquida proponen que las estructuras principales que explican las propiedades anómalas, características del agua, son las uniones icosaédricas de un número determinado de moléculas. Recuerdan que en los sólidos platónicos, según Platón, el agua tiene forma de icosaedro, de un poliedro regular de 20 caras, 20 triángulos equiláteros, formando una figura tridimensional regular poliédrica. Así es la forma del agua, y el agua tiende a agruparse generando estas formas geométricas. Estos cúmulos constituyen una red cerrada de moléculas cuya estructura le permite al agua contraerse y expandirse para conservar el equilibrio entre sus puentes de hidrógeno. ¿Bien? Y estas estructuras, como vimos, le aportan gran estabilidad. Otras comprobaciones interesantes de esta fuerza subyacente que aporta orden la hizo hace poco un grupo de investigadores de física y química en la Universidad de Pensilvania. Descubrieron que las moléculas de estos clusters se agrupan en estructuras de una ordenación superior. Estas estructuras son exclusivamente los 5 cuerpos o sólidos platónicos, es decir, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro y, como vimos, el icosaedro. Esto, a simple vista o a simple escucha, es pura palabrería, pero es interesante porque relaciona un saber muy antiguo con un saber actual y científico, y la relación que tiene la memoria, la información, la energía con las estructuras geométricas, cómo se estructura el vacío, cómo las formas, la energía, la memoria, la conciencia están interrelacionadas. Estas formaciones complejas, estas agrupaciones entre las moléculas y los cúmulos de moléculas de agua, son estructuras con una densidad de información extremadamente alta. El nivel de organización de estas formaciones es tan alto como el de los cristales, la estructura con más alto orden. Por lo que a estos agrupamientos también se los conoce como cristales líquidos o agua cristalina. La estructura del agua en nuestro cuerpo es en su mayor parte cristal líquido. Presenta un estado intermedio de la materia, lo que se llama mesomórfico, estable y que por ser cristal líquido conserva las propiedades de los líquidos más
las propiedades de los cristales ópticos, y eso la convierte en un medio con capacidad para almacenar información, memoria. Esta conformación permite que la información y la energía recorran todo el organismo a velocidad lumínica, aportando sincronía y coherencia. De hecho, estos fotones contienen una cantidad enorme de información. Es el agua la que permite la conexión electromagnética, lumínica, fotónica de todo el cuerpo. Si los cristales líquidos del agua orgánica tienen las propiedades de fluidez y movimiento de un líquido y la óptica de un cristal sólido, es evidente que además sirven como unidad de almacenamiento de memoria. De hecho, estas propiedades explican que las células puedan procesar información en millonésimas de segundo. Por otra parte, las propiedades de los cristales líquidos han sido la base de grandes avances tecnológicos en el campo de la informática, las ciencias y las comunicaciones. Ordenadores, pantallas de plasma, telefonía celular, satélites, aparatos de diagnóstico en medicina, holografía, láseres, etc. Podemos decir que los seres humanos somos como un complejo ordenador biológico, donde las células se comunican a través de una pantalla de cristal líquido, decodificando y proyectando hologramas. Está demostrado que el ADN tiene propiedades de antena, emite y recibe radiaciones incluso más allá del espacio-tiempo, y que el interior de su molécula enrollada funciona como un superconductor. Esta propiedad de superconductividad que tiene el agua ordenada, comportándose como un cristal líquido en el cuerpo, es la que permite justamente que la información lumínica, son los fotones, la luz, la que transmite esta información en el cuerpo, se conecte con cada rincón, con cada célula del cuerpo a velocidades lumínicas. El cuerpo sabe lo que pasa en todo el cuerpo, distintos niveles, distintas velocidades, pero en el nivel fundamental la velocidad es lumínica. La conexión es lumínica y esto lo puede hacer gracias al agua de nuestro cuerpo. Ok, vamos a continuar. La próxima, ya el tema es muy interesante. Trato de no llevar a un lenguaje demasiado técnico, químico, para que sea de amplia comprensión. Pero es muy interesante, los que quieran profundizar pueden contactarme, les mando más información, dejo enlaces, pueden descargar el texto completo donde está la información mucho más detallada, pueden googlear, pueden buscar, y es lo que aconsejo y recomiendo, porque la búsqueda individual del conocimiento es lo que verdaderamente vale. Bueno, he estado hablando de la importancia del orden que genera el agua, y esto tiene una relación con la entropía, y la medida del orden y del desorden, y cómo nuestro cuerpo hace todo lo posible por mantener ese orden molecular, y en esto el agua es fundamental. Lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿ok? Dejen dudas si tienen, comentarios, compartan si les interesa, y nos vemos la próxima. Gracias.